Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este encuentro académico que nos convoca para la presentación, bueno, del último libro recientemente publicado del profesor doctor Carlos Balbín, que bajo un título, yo siempre digo, más que sugerente, Crisis del Derecho Administrativo, Bases para una Nueva Teoría General, nos invita, bueno, como siempre pasa en sus obras, a reflexionar, a repensar sobre los distintos presupuestos del derecho administrativo frente a la nueva realidad. Bueno, en primer lugar, hará uso de la palabra el señor vicedecano, bueno, de nuestra casa, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Marcelo Gebhardt, a quien desde ya agradecemos muy especialmente la participación en este acto. Doctor Gebhardt, bueno, lo escuchamos. Gracias, Susana. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, queridos profesores y profesoras, amigos, todos. Realmente es un especial gusto dar un saludo institucional en nombre de nuestro decano, el profesor Alberto Güérez, y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque estar reunidos en alrededor de esta nueva entrega, desafiante casi diría, o estimulante como la que supone analizar lo que Balbín llama la crisis del derecho administrativo y las bases para una nueva formulación, realmente nos pone en una situación, yo diría, de fermento de ideas. Y esto es lo que le agradecemos especialmente hoy a Carlos Balbín, nuestro tan prestigioso profesor, que con su empuje, con su actividad investigativa, realmente nos honra, como todos los que llevan a cabo las actividades de la UBA. Pero hoy en particular celebramos el trabajo de Carlos, y lo celebramos con la presencia de profesores importantísimos, profesor Fiorilli de Italia, también nuestra profesora Mónica, que nos saluda desde la Universidad del Externado, y José Esteve Pardo desde Barcelona. O sea, no es casualidad que estemos, y todas las personas y amigos que veo en chiquitos en la pantalla, que estemos congregados para conocer esta novedad que nos trae Carlos. Realmente un enorme honor para la facultad, y solo eso, decirles que estamos siempre abiertos a propiciar actividades de este tipo, de difusión y producción del conocimiento, y les agradecemos, les deseamos una buena jornada, un gran éxito este libro, que como digo, nos está desafiando. Creo que fueron las palabras de Susana, desafiando desde su carátula, desde su tapa, para poder estudiar y reestudiar las instituciones del derecho administrativo. Gracias a todos, gracias especialmente, Carlos, por tu esfuerzo y por enmarcarlo en nuestra querida facultad. Los saludo de nuevo, les deseo una buena jornada en esta presentación. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, doctor Gebhardt. Bueno, a continuación vamos a abrir paso a las exposiciones de los profesores extranjeros, a quienes desde ya, por supuesto, agradecemos también por vuestra participación. Bueno, en primer lugar hará uso de la palabra la profesora Mónica Zafar Díaz. La profesora Mónica Zafar Díaz es profesora e investigadora de los departamentos de Derecho Administrativo y Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia en contratación estatal. Es profesora en la maestría en gestión y evaluación de proyectos de la Facultad de Administración de Empresas de la misma universidad y en la especialización en auditoría forense de la Facultad de Contaduría Pública. Es capacitadora del Centro de Formación e Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá en temas de contratación pública. Es secretaria de los tribunales de arbitramiento en distintas causas. Es becaria de la Universidad Externado de Colombia para la realización de estudios en Derecho, Economía y Políticas Públicas en Madrid, España.
autora de diversas publicaciones en materia de contrataciones públicas. Doctora Zafar Díaz, la escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por tan bonita presentación y muchísimas gracias al profesor Balbín por esta maravillosa invitación. Yo tengo una deuda personal con la Universidad de Buenos Aires de un tema que hace un año, no, un poquito más de un año, no pudimos concretar por una situación familiar aquí, pero bueno, aquí estoy, desde la distancia, pero aquí estamos. Y me parece muy lindo que el profesor Balbín me invitara a ser parte de este evento y que me compartiera su libro, porque precisamente para ese tiempo en que el profesor me invita a esto, estábamos en un tema de debatir lo que nos está pasando en el derecho administrativo y cómo es que precisamente eso que nosotros que amamos tanto esta rama del derecho y defendemos con tanta vehemencia, es tan cuestionado, está de una reputación tan difícilmente sostenible en todos los ordenamientos jurídicos. Es algo que veo que pasa, por supuesto, pasa en Colombia y que en general nos está sucediendo en todas partes, de por qué precisamente ese derecho que hemos justificado tanto como el necesario para un sujeto como es Boca, parece perder esa legitimidad. Y entonces, claro, implica que muchas, digamos que nos hagamos muchas preguntas sobre si de verdad aquellos que tienen derecho administrativo van a terminar teniendo la razón. Si definitivamente nosotros hemos sido tosudos, estamos nadando contra la corte y lo que estamos haciendo es querer defender un poco lo indefendible. Y entonces, obviamente, eso implica entender un poco el contexto histórico en el que estamos. Contexto histórico donde venimos. Y obviamente es lo primero que encuentro en el libro del profesor Balbín. Vamos a hacer una explicación de cómo es el contexto histórico de por qué nació el derecho administrativo y por supuesto Francia es el gran referente, sin dejar de lado Italia o Alemania. Pero claro, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta revolución en 1780, que marca esos dos grandes hitos del sometimiento del Estado y por supuesto más allá, como el Estado termina también siendo un sujeto de derechos y obligaciones, es un necesario que tenemos que tener. Por supuesto, el profesor lo toca de manera que el contexto estaba avanzando. Entonces, claro, se justifica, la tendremos con este tema a partir del de la de... Me parece, a ver. Perdón, Susana. Sí. Saluda sí. a todas y todos. Quizás si apaga la cámara es más simple escucharla, o es posible escucharla. Me parece que la tiene apagada. Doctora Zafar Díaz, no sé si me escucha. Yo lo... Doctora, no sé si nos escucha. ¡Perfecto! Me parece que se complicó. A ver, si no vamos... Me parece, ahí se perdió directamente. Sí, se perdió la imagen incluso. Sí, se nos fue. Palabra, pero bueno. La imagen, el contenido. Sí. Bueno, si no pasamos, mientras tanto, o esperamos unos segunditos, o pasamos, mientras la doctora puede reconectarse a... Sí, crea siguiente. Más misterio de todas maneras. Sí. Sobre el contenido del libro, pero... O si no, mientras tanto, bueno, a ver si puede conectarse y si no pasamos a la siguiente. Sí, como te parezca, Susana, si no continuamos y después en todo caso volvemos. En todo caso, después cuando la doctora pueda volver a conectarse, bueno, nada, podrá exponer en su momento, sin problemas. Bueno, bueno. Dado este pequeño inconveniente, pasamos entonces a escuchar al doctor Fabricio Figorilli. El profesor
Figorilli es profesor titular de Derecho Administrativo del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Perugia. Desde 2009 es profesor de Derecho Administrativo Europeo en el curso magistral de Integración Jurídica Europea y Tutela de los Derechos Humanos. Es miembro del Comité de Revisión de variadas revistas jurídicas, autor de monografías, diversos artículos y ensayos. Es miembro de la Junta Ejecutiva del Centro Interuniversitario por el Ambiente en la Universidad de Perugia. Ha sido presidente del curso magistral de jurisprudencia y vicepresidente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Perugia. También ha sido rector vicario de la misma universidad y desde 2019 es director del Centro de Investigación del Ateneo Derecho y Ciencia. El profesor Figorilli, lo escuchamos. Bene, grazie per questa bellissima occasione. Ora che va al di là dell'amicizia con Carlos Balbin, perché è per me un grande onore poter partecipare a un dibattito su un libro scritto da un autorevole rappresentante della UBA e spero di poter tornare presto dopo la pandemia. E io credo che il libro che ho letto, con molto interesse, lo dico veramente, è stata un'occasione di riflessione, come lei ha detto poco fa. Cioè, i libri di Carlos Balbin, io ho letto degli articoli, l'ho ascoltato, sono sempre densi, cioè pieni di spunti di riflessione e invitano a veramente ripensare la materia. Io credo che è molto interessante anche il metodo, lasciatemi dire spendere qualche parola sul metodo utilizzato da Carlos, che mi è sembrato, ora quest'anno in Italia ci sono state delle celebrazioni per il 500 anni dalla nascita di Raffaello, forse qualcosa avete sentito dire, un grande pittore del Rinascimento. Qui sento la collega. Vado avanti? Credo, a ver, igual sì, no, continua, professor, por ahí la doctora está tratando de... Va bene. Pero continúe usted tranquilo. Dicevo, Raffaello in Italia è stato famoso perché ha inventato una tecnica che secondo me, forse consapevolmente o non volendo, Carlos ha utilizzato. È la tecnica dello spolvero, cioè tecnica dell'impiezza, ho visto, si dice nella lingua spagnola, un modo per disegnare su carta e poi trasferire il disegno come affresco, utilizzando una tecnica di fare dei piccoli buchi sulla carta, passare il carbone, staccare la carta e rimangono i punti principali del disegno. Ecco, secondo me Carlos ha utilizzato la stessa tecnica, cioè ci ha rappresentato e ricostruito con metodo non solo storico, ma proprio con una forte, con un forte fondamento dogmatico, le linee centrali del diritto amministrativo. E in questo noi, anche noi europei, insomma in particolare io che conosco, spero di conoscere abbastanza il diritto amministrativo italiano, mi ritrovo in pieno, cioè da dove venivamo e dove stiamo andando. E è veramente una ricostruzione, una rilettura critica dei momenti centrali del diritto amministrativo e dei punti di crisi. Ecco perché è veramente centrato il titolo La crisi del diritto amministrativo. Leggendo il titolo, uno, il lettore, lo studioso è preso, soprattutto lo studioso amministrativista, e diventa triste, è preso dallo sconforto, sembra una crisi che porta alla decadenza, al superamento del diritto amministrativo. E l'analisi puntuale e critica di Carlos, dopo un'introduzione dove illustra tutti i punti che lui intende trattare e che verranno ripresi
alla fine lo diremo nel capitolo quinto, come ripensare il diritto amministrativo, io credo che sia un affresco, una sintesi molto molto interessante. E dove vengono in luce, vengono portati in superficie gli stessi problemi su cui abbiamo un dibattito, voi dite dibattito, credo, in Italia, tra amministrativisti, in Italia e in Europa. Il professor Pardo potrà sicuramente illustrare meglio di me. E allora, guardate, ci sono alcuni aspetti, pensate, la crisi delle fonti del diritto amministrativo, las fuentes, viviamo in un disordine completo. Il modo di assegnare, di riconoscere un potere legislativo di fatto, Carlos, come si dice, de hecho? No, va bene, de facto. Benissimo. De hecho, de facto. Noi lo stiamo sperimentando tutti i giorni e se mi permettete dopo io proverò a fare una piccola lista veloce veloce di quello che è il diritto amministrativo dopo la crisi del Covid e io mi sono veramente ritrovato, condivido quasi tutto quello, perché se condivido tutto voi pensate che Carlos mi ha pagato per dire bene delle sue tesi. Io devo essere prudente e dico quasi tutto, lo condivido. Prendiamo il disordine delle fonti. I rapporti tra il diritto pubblico, il diritto amministrativo e il diritto privato. Nel momento in cui noi abbiamo superato la concezione decimononica, come la chiama Carlos, del diritto amministrativo, dove in realtà il vero scontro, il nucleo, il punto centrale della riflessione era il rapporto tra potere e libertà, autorità e libertà, oggi si sta trasformando in una maniera incredibile. E questa trasformazione, e vedete, le due vicende, le due tendenze sono messe insieme e collegate in maniera veramente convincente, perché tanto più va in crisi la formula tradizionale del potere come libertà e la ricerca dei limiti al potere, tanto più si propongono schemi e soluzioni alternative. Prima fra tutte, diciamo una sorta di assalto, come dice lui, del diritto privato. Ma anche qui niente di nuovo sotto il sole, come diciamo in Italia, perché in fondo il diritto amministrativo prova a inserirsi in quel diritto comune basico, come dice Carlos, e la pandettistica tedesca ha provato in tutti i modi di ricostruire le categorie della teoria generale del diritto in maniera da applicarle anche al diritto amministrativo. Però proprio è la natura, è la materia, è l'essenza del diritto amministrativo che alla fine rompe, interrompe questo schema e fuoriesce al punto da andare verso la sua soluzione. Però guardate, a volte dalla crisi del diritto amministrativo noi abbiamo tentato di uscire andando alla ricerca della soluzione perfetta. Tutti dicono che occorre semplificare, delegificare, trovare modelli giuridici più efficienti. Sembra di ascoltare da lontano le sirene del mercato, quindi di nuovo del diritto privato. Ma come giustamente dice l'autore nel libro, siamo sicuri che il diritto privato è in grado di assolvere, no? di assicurare la funzione tipica di una pubblica amministrazione, sebbene in crisi? È sicuramente no. E per fortuna Carlos ci spiega quali sono i limiti anche di questo innesto del diritto privato in una disciplina pubblicistica. E allora per farla corta e per cercare di rimanere nel tempo assegnato, io credo che oggi
noi ci siamo trovati di colpo nell'ultimo anno, negli ultimi 10 mesi, a dover rivedere questo assetto, un assetto che è stato anche oggetto di invasione, come io lì sarei un po' più ottimista, tutto sommato, da parte delle fonti transnazionali. Perché se l'autore sottolinea come l'inserimento dei diritti stranieri, convenzionali, dei trattati, possono rappresentare una sorta di sovrapposizione, una specie di sovrapposizione sulle fonti tradizionali, al punto da poter mettere in secondo piano la Costituzione argentina, poi ci spiega che tutto questo non è una deroga alla Costituzione argentina. Ecco, io come lui ho un po' di diffidenza su quello che viene, direi in maniera molto importante, definita come diritto amministrativo globale. Io qui sono molto scettico, ne abbiamo parlato proprio a Buenos Aires 2 anni fa, precisi. Però indubbiamente assistiamo a forme sempre più evolute di tutela multilivello che vanno a rafforzare per certi aspetti, parlo per l'esperienza europea, il derecho amministrativo dei derechos humanos, per esempio. E anche qui io credo che sia importante sottolineare l'aspetto più propriamente di tutela, di garanzia dei diritti sociali. Perché questo è il punto. E qui provo in 5 minuti a spiegarvi la vicenda italiana. Pensate un attimo, noi abbiamo come diritto fondamentale, l'unico diritto definito dalla Costituzione italiana come diritto fondamentale, il diritto alla salute, il derecho de salud. Allora, però, viene definito in 2 modi, come derecho fundamental dell'individuo, ma anche come interesse della collettività. Allora, per tanti anni abbiamo ricostruito giudici, dottrina e anche qualche legge, si è soffermato sulla tutela del diritto dell'individuo. La pandemia ci ha riportato di colpo a spostare l'attenzione sul diritto della collettività, sull'interesse della generalità. E qui io condivido il cammino, il sendero, come dite voi, di lettura critica proposta da Carlos. Perché veramente il diritto amministrativo ha un futuro se riesce a recuperare questa dimensione dei diritti sociali e collettivi. Guardate, è tutto un procedimento strettamente legato. Noi studiamo il diritto, ma qui c'è un problema di evoluzione politica, sociologica ed economica che mette insieme, soprattutto in questi periodi di pandemia, dei problemi che voi, che sicuramente eravamo abituati a studiare e a scrivere solo nella prospettiva giuridica. Quindi, in conclusione, io mi permetto di sottolineare che proprio la crisi che stiamo vivendo sta portando sempre più tutti i diritti sociali, alla salute, al lavoro, la condizione di vita adeguata, all'istruzione, tutti questi diritti come i veri protagonisti della nuova stagione del diritto amministrativo. E allora questo avrà una risultata, cioè per esempio io già ho visto in Italia, sto assistendo a uno scontro fra derechos, quindi tutti gli schemi molto belli, qualcuno obiettivamente non me lo ricordo più perché ne fa tanti Carlos nel suo libro. Però proprio questo spostamento dal potere versus derechos a derechos versus derechos, attenzione, lo Stato cambia completamente la sua funzione. Noi in italiano diciamo lo Stato regolatore, ma credo che se traduco bene, se ho capito bene il senso delle parole di Carlos, è uno Stato garante. E qui io vedo in Italia questo scontro. I diritti collettivi oggi vengono fatti valere, vengono azionati dai soggetti pubblici,
lo Stato contro le regioni, utilizzando un processo, un contenzioso amministrativo che è nato per proteggere i diritti degli individui contro le prerogative dello Stato. Io credo che sia una pagina tutta nuova su cui dovremo tornare e su cui possiamo aumentare le nostre riflessioni, e mi piacerebbe anche sapere un po' quali sono le sensazioni, a prescindere dalla stagione precaria e drammatica che stiamo vivendo, se anche negli altri paesi assistiamo a un fenomeno analogo a quello che Carlos ha descritto. In conclusione, una seconda metafora, questa volta passiamo dalla pittura alla musica. Io credo che il libro possa essere descritto come, secondo uno schema tipico delle sinfonie del 1800, un preludio, un'ouverture in cui un primo movimento vengono illustrati i temi, poi tutte le alternative e nel capitolo finale la soluzione che riprende il tema di partenza dal quale si era partiti. Quindi dovete leggere il libro di Carlos. Grazie. Muchas gracias, doctor Figorilli. A continuación va a ser uso de la palabra el profesor José Esteve Pardo. El profesor José Esteve Pardo es catedrático. Perdón, Susana, discúlpame que te interrumpa. No sé si no. Mónica está conectada. Aquí estoy. Ah, okay. ¿Sí me escuchan? Okay. Sí, sí, perfecto. Ya tengo miedo de encender la cámara porque ya no sé qué está pasando. De verdad que el universo está conspirando. Entonces, si me permiten continuar, como ustedes decidan, aquí estaré pendiente. Desde ya, doctora. Así que, bueno, perfecto. Tiene usted el uso de la palabra. Puede continuar. Muchas gracias. O retomar, porque medio que se cortó, así que puede retomar directamente. Vale, muchas gracias. Yo tal vez repito un poco lo que había dicho, porque no sé hasta dónde se alcanzó a escuchar, y era que este libro llegó en un momento en el que también en Colombia estamos haciendo un fuerte cuestionamiento sobre qué es lo que justifica el derecho administrativo y cómo, pues, para poder seguir, digamos, quienes somos apasionados de esta área, continuar, pues, digamos, defendiéndola con tanto amor y pasión, pues se hace necesario hacer como un alto en el camino y empezar a replantear, pues entender la historia de quiénes somos y qué es lo que, de dónde viene este derecho administrativo, y obviamente entender su contexto histórico. Y es algo que en el libro del profesor Balbín queda muy claro, digamos, todo el contexto, y por supuesto como Francia es, pues, digamos, el hito en el tema, y sobre todo lo que más se nos transmite hacia América Latina, sin desmeritar, por supuesto, la influencia de la visión italiana y alemana. Y ese contexto histórico que se hace tan necesario para poder entender qué es lo que pasa hoy, porque por supuesto lo que ocurre es que la realidad histórica cambió. Y tal vez el derecho administrativo no cambió al mismo ritmo de la realidad histórica, y un poco se queda en esa justificación de esa relación de poder y en esas justificaciones tradicionales que teníamos de este derecho especial, el servicio público, la crisis del servicio público y el surgimiento de la parte de los actos de autoridad y actos de gestión, un poco la crisis de esa tesis y el resurgimiento del servicio público y la necesidad después de justificar esto por el sujeto y el juez especial que se requiere para ello. Y tal vez, evidentemente, lo que está sucediendo es que nosotros no estamos siendo, desde el derecho administrativo, lo suficientemente contemporáneos con la realidad que nos toca. Y eso es algo que yo encuentro en el libro del profesor Balbín como un llamado tan importante a entender el contexto histórico y qué es lo que nos está pasando de cara a la realidad y hacia dónde debemos ir. Y los fenómenos jurídicos que están rodeando esa situación de las relaciones de la administración pública, sobre todo me llama mucho la atención parte de lo que manifiesta el profesor Balbín en su libro, de cómo el tema de los arbitrajes de inversión, el tema de los empréstitos del exterior, temas que son relaciones muy propias o temas administrativo, al final lo que nos está dando es
no estamos hablando de ese derecho de relaciones, en particulares que están manejando por autorización misma de constitución y ley, aspectos que muy tradicionalmente eran del Estado en ese gran concepto de la función administrativa. Entonces, me parece fascinante el libro del profesor Balbín porque nos abre los ojos sobre esas realidades que normalmente desde el derecho administrativo no vemos. Y algo que me llama también mucho la atención del libro es la pregunta de por qué esa teoría en la práctica no está dándose o no se está aplicando y empezar a encontrar esas diferencias y ese contexto de la realidad actual que nos pone en un verdadero cuestionamiento de si de verdad necesitamos el derecho administrativo y si será que quienes han por años propugnado por la huida del derecho administrativo van a empezar a tener la razón. Al final, el libro me llama mucho la atención en el tema de incorporar las realidades con el hecho de defender que sí debe existir un derecho administrativo, pero un derecho administrativo nuevo, un derecho administrativo en donde efectivamente se justifican las relaciones estatales desde ya no desde el contexto del poder y ya no desde el contexto del control, sino desde el contexto de la importancia de entender la especialidad del Estado como un sujeto que necesita evidentemente una regulación un poco distinta o por lo menos especial, que no puede ser la misma del derecho privado porque los intereses individuales, algo que el profesor Balbín es muy, muy, muy enfático en su libro, pues evidentemente solo involucra a quienes hacen parte de la relación, bien sea legal o contractual. Mientras que, por supuesto, cuando estamos hablando de temas del Estado, siempre habrá terceros involucrados. Y eso es, digamos, lo que justifica ese concepto que nosotros llamamos del interés general o del interés común. Ahora, en esta parte quiero hacer, digamos, como un énfasis muy especial, porque hay algo que a mí, personalmente me fascinó ver en el libro, y es un administrativista hablando de análisis económico del derecho, algo que en teoría esos son cara y sello, o agua y aceite, y de cómo efectivamente el análisis del económico del derecho resulta ser absolutamente importante como una metodología que nos ayude también a entender el derecho administrativo. Y para mí eso es especialmente importante porque, pues, como cuando me hicieron la presentación ustedes pudieron ver, pues mi tema son los contratos públicos y parte de lo que sucedía con las reglas propias del derecho administrativo, que precisamente siguiendo lo que dice el profesor Balbín en su libro, veía que en la práctica no se estaban aplicando y como que distaran de la realidad, pues no permitía tener una explicación coherente de ese comportamiento. Por supuesto, utilizar una metodología como el análisis económico del derecho ayuda a entender qué es lo que está pasando y cómo es este ser de las cosas, que es el análisis positivo que se llama desde el análisis. Económico del derecho. Atención del libro, creo que es realidades de mercado. ¿Me escuchan? Yo estoy escuchándolos, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, ya, sí. Ok. Sí. Estamos todos muy atentos. Vale, ok. Lo que me llama mucho la atención porque son muy pocos los administrativistas que yo conozco que tienen el análisis económico del derecho presente y que se ve como una metodología que no se puede dejar de lado y que ayuda a entender muchas de las realidades. Cierto es, y el profesor Balbín hace mucho énfasis en su libro, de que evidentemente no podemos ver el Estado con reglas de mercado. Y es cierto. No se trata tal vez de utilizar el análisis económico del derecho para, digamos, medir las relaciones estatales desde la perspectiva de mercado, pero sí ayuda a entender por qué a veces los destinatarios de las normas no se comportan de la manera que la norma quiere. Tal vez, y simplemente en esto, algún día me gustaría tener una hermosa conversación con el profesor Balbín sobre el tema. Me llamó mucho la atención de cómo él manifiesta que cuando se trata del derecho administrativo hay menos asimetría de información que en el derecho privado. Pero bueno,
Claro que eso es un tema de debate y de discusión y de academia, y que creo que el libro invita a eso, a que precisamente, digamos, como que salgamos del cajón y entendamos que hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta, precisamente en ese avance del estudio del derecho en el que estamos hoy, que nos invita a relacionarnos con otras ciencias y muy especialmente con la economía, hace que podamos, digamos, cuestionarnos ese derecho administrativo, pero cuestionarnos hacia seguir justificando la existencia. Yo creo lo que dice el profesor Balbín con algo que dice el profesor Alberto Montaña, uno de los administrativistas más importantes en mi país. El profesor Alberto manifiesta cómo el derecho administrativo tiene que enfocarse hacia el concepto de función administrativa, pero una función administrativa distinta, una función administrativa a partir de unos parámetros de constitución con un papel del legislador muy claro y a partir de las facultades y límites que se tienen en ese ejercicio de la función de administrar, que no solamente la ejerce el Ejecutivo o dentro del concepto, esto sea mucho más extenderme más. Tengo miedo de que la comunicación se termine de cortar. Por lo demás, yo al profesor Balbín lo felicito, me encantó el libro, invito a todo el mundo a que lo lea, porque creo que hace unos cuestionamientos de fondo en la realidad que nos hacen falta, inclusive hablar de temas del COVID. Llegamos a este punto de un cuestionamiento de qué está pasando en el contexto de la pandemia. Por lo demás, profesor, agradecerle infinitamente que usted me haya invitado a compartir, debatir un poquito o comentar un poquito sobre este maravilloso texto. Mi admiración infinita. Sé que se nos dará el día en que nos podamos por fin ver en persona con usted y con el profesor Taboada, con quien también tuve comunicación en algún momento. Y por lo demás, decir que en serio me parece uno de los mejores textos en temas actuales del derecho administrativo que he leído recientemente. Muchísimas gracias, profesor, y enhorabuena, un gran texto para la academia. Bueno, muchísimas gracias, profesora Zafar Díaz. Bueno, ahora hará uso de la palabra el profesor José Esteve Pardo. El profesor José Esteve Pardo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Fue director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona y del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Barcelona. En temas de investigación ha dirigido varios grupos y tesis doctorales en materias como relación entre el derecho y la técnica, la sociedad del riesgo y su impacto en el derecho, la regulación de la economía, la autorregulación y nuevos modos de producción normativa. Es autor de numerosas publicaciones y de diversas y variadas obras, dos de las cuales, las últimas dos, la de 2019, El pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público, y la última que se presentó apenas unas semanas atrás, Hay jueces en Berlín, un cuento sobre el control judicial del poder, han sido presentadas ambas en el marco de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Querido doctor Esteve Pardo, todo suyo. Hola, buenas tardes en Argentina, buenas noches ya aquí en Europa, entrando ya en el toque de queda. Bueno, en primer lugar, lo que me sale es un agradecimiento muy, muy sincero a la invitación que me formuló el profesor Carlos Balbín para participar en la presentación de este libro suyo. Agradecimiento que hago extensivo también a Susana Vega, coordinadora de esta actividad, y que bueno, que se suma esta actividad pues a toda una serie de actividades en común que hemos desarrollado tanto en Argentina como en España, ¿no? Susana mencionaba ahora la presentación de estos dos últimos libros míos. Es decir, que por cierto, le digo al profesor Fabrizio Figorilli, estoy ahora en una traducción al italiano del pensamiento antiparlamentario, que saldrá
en la editorial Il Mulino, ¿no? Y que ya le enviaré en su momento. Pues, bueno, pues es un motivo de satisfacción este nuevo encuentro. La única observación que tengo que hacerle a Susana Elena Vega en la presentación es que nos ha presentado como profesores extranjeros. Yo no me considero tal, ¿no? Es decir, tanto por relaciones familiares, ¿no? Gran parte de mi familia, por parte de madre, está en Argentina, sobre todo por la zona de Rosario, o sea, que tengo vínculos personales, familiares y, por supuesto, de amistad, yo diría casi también que de amistad fraternal con muchos colegas argentinos, ¿no? Este libro de Carlos Balbín, pues, es un libro que de un extraordinario interés, ¿no? Porque, en primer lugar, nos muestra pues a un profesor y a un autor pues en plena vitalidad, ¿no? Plena vitalidad intelectual, plena vitalidad productiva, que siempre se manifiesta, y es un indicio muy claro de ello, pues el espíritu crítico, ¿no? Es decir, el espíritu crítico e innovador, ¿no? Y esto nos llega de Carlos Balbín, que es un profesor que hace unos años pues nos ofrecía un tratado muy completo, impresionante, de derecho administrativo, un curso de derecho administrativo editado por la editorial La Ley en varios tomos, ¿no? Es decir, que me consta que dejó exhausto al autor, ¿no? Pero que ha sido capaz de sobreponerse, ofrecernos otras aportaciones y una como esta en la que parece criticar todo lo anterior o ponerlo en tela de juicio, ¿no? Es decir, que yo creo que es un elemento de rejuvenecimiento, ¿no? de la propia actividad, ¿no? El libro de Carlos, yo quería destacar una serie de aspectos, ¿no? Uno de ellos es que es un libro que se mueve en una longitud de onda que permite conectar, ¿no? Pues con todos los lectores, podríamos decir, de la cultura jurídica occidental, ¿eh? Puede entenderlo perfectamente pues un italiano, una colombiana, un español, un portugués, un alemán, si entendiese ese idioma, porque es un libro que se sitúa, repito, en una longitud de onda transnacional. Es decir, y eso, porque aunque muchos de los desarrollos del libro pues están, parece, como muy centrados en regulaciones del derecho argentino, es decir, incluso en casos judiciales que se han planteado, ¿no? Es decir, el caso Badaro, el caso Sencro, ¿no? De los cuales yo tenía algún conocimiento, el lector no se pierde en esa jungla, sino que ahí, en esa normativa argentina y en esa jurisprudencia de los tribunales argentinos, pues está habiendo problemas y cuestiones y soluciones y planteamientos universales. Porque yo creo que eso se debe a la propia formación de Carlos Balbín, ¿no? Es decir, sobre todo su propia formación inicial de la mano del profesor Carlos Santiago Nino, ¿no? Es decir, toda una formación en materia de teoría del derecho, filosofía del derecho, ¿no? Es decir, el profesor Nino también muy conocido, ¿no? Yo tuve la suerte también de conocerlo en España e interactuar con él en algunas actividades. Pero vamos, sobre todo Carlos, ¿no? Carlos, su formación inicial, su formación juvenil fue en la órbita del profesor Nino y eso se nota, ¿eh? Es decir, y se nota, ahí también se nota también, pues, digamos, la impronta que pudo dejar en él un maestro común como el profesor Alejandro Nieto, ¿no? Con el cual estuvo trabajando en una estancia dilatada en España, ¿no? Entonces, ese pozo y esa formación se notan, y entonces cualquier análisis del derecho argentino, de la jurisprudencia y tal, se efectúa con una profundidad y con una longitud de onda que hace que eso sea perfectamente inteligible y resulte familiar. Es decir, porque estamos un poco en lo que es, podríamos decir, la metafísica del derecho, ¿no? Es decir, el derecho que está más allá, ¿eh? de las regulaciones del derecho positivo.
Hay una, yo creo que Carlos actúa aquí en la primera fase, en la primera parte de su libro, actúa con una marcada actitud clínica, es decir, ya no diría crítica, sino clínica, ¿no? Ya que estamos en tiempos de COVID y de enfermedades, es decir, hace un diagnóstico, es decir, yo creo que Carlos nos diagnostica a todos los administrativistas y a los cultivadores del derecho público, pues nos viene a adjudicar un cuadro clínico, una enfermedad. Es decir, yo coincido con él. Es decir, y esa enfermedad es el autismo. Es decir, el estar, el autismo se define al menos como eso, la concentración de una persona en su propia intimidad. Es decir, con el desinterés absoluto hacia el mundo exterior. Es decir, yo creo que ese es un mal que nos aqueja, es decir, nos aqueja a todos los juristas, yo creo que en general aqueja a todos los cultivadores de cualquier disciplina del saber, es decir, siendo hoy como es pues, el mundo tan, tan complicado, ¿no? Es decir, lo que prima o lo que ha venido primando en los últimos años es la especialización, y eso lo que ha hecho es que nos concentremos, ¿no?, en ese mundo interno sin darnos cuenta de lo que ocurre en derredor. Y en el caso del derecho público, particularmente, yo creo que él diagnostica perfectamente esta situación, detectando que las transformaciones no se producen en el interior de ese derecho administrativo clásico. Es decir, las administraciones no hay que buscarlas en la norma, no hay que buscarlas en el acto administrativo, no hay que buscarlas en el procedimiento administrativo, ¿no? Es decir, allí donde están encastillados pues, tantos juristas, sobre todo los operadores del derecho, ¿no? Pero quiero decir, el problema es que las personas de la academia que tendrían que ser más críticas y que tendrían que tener una visión más amplia, pues muchas veces no la tienen o están excesivamente volcadas en eso, en la intimidad del derecho administrativo, sin percibir que realmente los cambios se están produciendo fuera, es decir, se están produciendo extramuros de la sociedad, extramuros del Estado, quiero decir, extramuros del ordenamiento jurídico que muchas veces de manera convencional, hasta cierto punto ficticia, pues hemos dibujado, es el que transmitimos, en nuestras, transmitimos a los estudiantes, el que recibimos de nuestros profesores, ¿no? Y que en todo caso, pues bueno, entramos a algunos análisis puntuales del mismo, pero quiero decir, las transformaciones que se están produciendo fuera en la sociedad son verdaderamente formidables, ¿no? Sobre todo en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entre esas transformaciones, se ha producido pues, un extraordinario potenciamiento de la sociedad. Es decir, hoy los grandes poderes no están, ni muchísimo menos, en el seno del Estado, ¿no? Es decir, los poderes económicos no están en el seno del Estado. Los movimientos económicos que se efectúan son movimientos supraestatales y movidos por agentes que no son los propios del Estado. Son agentes que buscan unas referencias que no son las referencias que ofrecen las instancias públicas. Por ejemplo, las famosas agencias de rating, ¿no? Es decir, las agencias de valoración, ¿no? Que son agencias que incluso valoraban, conceptúan, aprueban o suspenden a los estados. Y los estados se postran de rodillas, ¿no? Acaban postrándose de rodillas ante ellas para que le mejore la calificación, ¿no? Entonces ellas les dicen, te paso de la A a la B o de la B a la C, y eso para un estado puede ser fatal. O le dicen, tienes que hacer esto, lo otro y lo otro, ¿no? Te tienes que desprender de estos activos, tienes que recortar el sueldo a los funcionarios, tienes que hacer lo de cosas, ¿no? Entonces, estas agencias actúan y son agencias estrictamente privadas. Es decir, la sociedad y nuestros colegas lo hemos contemplado con escándalo, ¿no? Con cierto escándalo en la última crisis económica, pero era un proceso que se estaba larvando ahí. Es decir, que se está formando todo un sistema, toda una articulación absolutamente al margen del poder público tradicional, tal como lo entendemos, ¿no? Entonces, esto yo creo que está muy bien percibido en el libro, en el análisis que hace Carlos, ¿no? Que es, digamos,
el desbordamiento, ¿no?, de ese modelo tradicional, ¿eh?, que podríamos llamar el modelo jerárquico, ¿no?, el modelo vertical, ¿no? Yo no le diría tanto jerárquico, ¿no?, porque a veces lo llamamos jerárquico autoritario y realmente no era tal en un principio, es decir, porque autoritario es ejecución, se dice, bueno, es que la administración actúa de manera unilateral, no, actúa de manera unilateral, de manera en ejecución de la ley, ¿eh? Es decir, que ahí hay un componente de legitimidad de toda esa actuación que lo alejaba en principio de situaciones autoritarias, aunque ahora tenemos un problema, al cual me referiré también, y es que esa ley que antaño amparaba las actuaciones de la administración hoy en día está bastante ausente, como tendremos ocasión de verlo. Es decir, hay una ausencia muy significativa, muy cuestionable del legislador en estos tiempos, ¿no? Pero como digo, Carlos detecta perfectamente esta situación, es decir, nosotros hemos articulado un derecho administrativo de una marcada orientación vertical y, digamos, se están produciendo extraordinarios cambios en el entorno, en nuestro entorno, cambios que se producen en este muro del Estado, es decir, no solamente es el poder económico que está fuera del Estado, es decir, es que es algo tan relevante como el poder del conocimiento científico. Es decir, hablábamos antes de conectarnos que ahí en Argentina se está hablando de la aplicación de la vacuna procedente de Rusia. Es decir, ya no sé cómo funcionan las cosas en Rusia, pero en la orbe occidental el convencimiento es absoluto, vamos, ni siquiera se plantea la cuestión, y es que la vacuna y los medios técnicos y las terapias que puedan aplicarse al COVID van a proceder del sector privado. Es decir, eso no va a venir de la investigación pública, de centros de investigación pública, es decir, eso va a venir de centros de investigación privada. Es decir, hoy en día el gran poder que está detrás, poder extraordinario, del conocimiento científico, del conocimiento técnico, está en la órbita privada. Lo único que queda en la órbita pública de la investigación es el Pentágono como gran centro de investigación en materia militar. Es decir, que solamente en materia militar es donde Estados Unidos y algunos estados punteros mantienen esa investigación de vanguardia. Pero fuera de ellos, este sector tan relevante está de lleno en la órbita privada. Y esto es algo que se produce, pues eso, en los 20 o 30 últimos años. Es decir, que teníamos... entonces yo creo que son dos las orientaciones que bien percibe Carlos Balbín y que afloran a lo largo de su libro, ¿no? Es decir, él viene a decirnos, hay que cambiar este modelo de carácter vertical, es decir, articulado en torno a una administración todopoderosa, jerárquicamente articulada. Es decir, este modelo no es operativo cuando está ese entorno, esa nueva sociedad, donde están verdaderamente hoy auténticos centros de poder. Entonces, ahí lo que tiene que producirse es una orientación, me ha parecido a mí una orientación, una nueva orientación horizontal del derecho administrativo, ¿eh? Es decir, él... Ahora, antes era tenía un rol central el Ejecutivo, ¿no? Y entonces era una relación, ¿no?, nos explica Carlos, tradicional, entre poder versus derechos, ¿no? Dice, y ahora tenemos que evolucionar a una relación derechos versus derechos. Es decir, una relación horizontal en la cual, y conectando con lo que decía Fabrizio Figuerini, el rol del Estado, es decir, ya no puede ser un rol con el protagonismo absoluto que tenía antaño, sino que tendrá que ser una función garante. Es decir, digamos, ahí entonces, es decir, ya no tiene las posiciones de poder que antaño tenía el Estado, que antaño tenía la administración. Lo sensato, lo razonable es retirarse a otra posición estratégica. Es decir, grandes victorias, se le dio algo de eso, grandes victorias militares parece que no fueron victorias arrolladoras, sino lo que fueron extraordinarias e inteligentísimas retiradas. Es decir, que tienes que cambiar, no se puede pretender
y yo creo que en esto, Carlos, es muy acertado al planteamiento, el más de lo mismo, ¿no? Es decir, la administración tiene que regularlo todo, la administración tiene que prestar todos los servicios, la administración tiene que estar en todas partes, la administración tiene que hacerlo todo. Es decir, eso no se puede pretender. Es decir, no estoy abogando por una privatización, ni muchísimo menos. Es decir, estoy abogando por una nueva correlación entre lo público y lo privado, una nueva correlación entre el Estado y la sociedad, que yo creo que Carlos ilustra perfectamente. Hay toda una serie de manifestaciones, es decir, yo no voy a entrar en todas ellas, ¿no? Ni muchísimo menos, pero hay una que me ha llamado mucho la atención, es decir, con la cual coincido perfectamente, que es esa referencia a los contratos, ¿no? Es decir, relación contratos versus contratos. Es decir, estamos en un sistema de derecho público que está como en una cierta fase de descomposición porque está entrando en un proceso de contractualización. Es decir, hay contractualización, por supuesto, no del derecho público, sino del Estado. Hay contractualización, por ejemplo, en un sector tan importante como la jurisdicción. Es decir, antes la jurisdicción, ¿qué se quiere decir? Que el Estado dice lo que es justo o injusto. Es decir, la jurisdicción, los tribunales, todo eso se está descomponiendo ante el avance de todos los sistemas de arbitraje, sistemas de mediación, que pivotan exclusivamente sobre el contrato, el acuerdo entre las partes. Si nos vamos al sistema de las normas, es decir, lo que son las fuentes, Carlos habla en muchas ocasiones del embate del derecho global, ¿no? Y es, pero ese embate del derecho global también, él no lo atribuye, digamos, a unos organizaciones internacionales, es decir, que dominan tal, sino ese embate del derecho global lo atribuye a la existencia de unos sujetos, es decir, que se mueven por todo en magnitudes y en dimensiones transnacionales y que establecen acuerdos, establecen normas, es decir, que llevan a cabo procesos de autorregulación, es decir, como por ejemplo los procesos que establecen las entidades financieras y tal, para atenerse a lo que digan las agencias de rating. Es decir, pues entre ellas establecen una serie de acuerdos, una autorregulación, todo eso. Entonces, ese es un poder normativo extraordinariamente difuso, pero que está desplazando a muchas de las fuentes tradicionales del derecho público. Y ese poder normativo de la autorregulación, ¿en qué se funda? En un pacto constitutivo tipo Rousseau, no, se funda exclusivamente en el contrato, en la convención. Es decir, las partes se ponen de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, convenimos que nos vamos a regir por estas normas. Es decir, aquel que no cumpla con estas normas lo expulsamos de nuestro sistema y lo arrojamos a las tinieblas exteriores, es decir, porque tampoco tienen un poder coactivo, ¿no? Es decir, solo el poder es este, te arrojamos a las tinieblas exteriores y esa autorregulación privada de base en el fondo contractual, convencional, es la que se está imponiendo en otros muchos frentes. Y para finalizar, una referencia que se apunta ahí también en el libro y que a mí me preocupa particularmente, ¿no? Es decir, que es el desfallecimiento del poder legislativo, es decir, el desfallecimiento del parlamentarismo, ¿no? Es decir, del poder legislativo de matriz parlamentaria, ¿eh? Es decir, pude estudiar este tema con relación al famoso periodo de entreguerras en Europa y estoy comprobando que volvemos a entrar en la misma dinámica. Es decir, hoy quizá no hay críticas abiertas al parlamentarismo, pero sí que hay un desfallecimiento total de la actividad parlamentaria. Es decir, en España llama poderosamente la atención de que esta crisis del COVID no haya sido encarada todavía con una legislación, pensando en la propia realidad del COVID, pensando en las consecuencias más que previsibles que eso va a tener en el ámbito económico, que eso va a tener en el ámbito social, pensando en el impacto que eso puede plantear si no se altera la legislación ordinaria, por ejemplo, y Carlos la conoce muy bien, y Susana, la legislación en materia de responsabilidad patrimonial de la administración, es decir, cuántas personas
están sufriendo que les están cerrando el negocio, les están cerrando sus actividades, les está produciendo, es decir, es un caso canónico de responsabilidad patrimonial. Es decir, unas personas que están sufriendo unos perjuicios en beneficio del conjunto de la colectividad. Antes hablaba que aquí en España, concretamente en Barcelona, está bajando la curva, en buena medida porque hace 3 semanas se cerraron todos los bares, se cerraron todos los restaurantes, se cerraron... Es decir, un colectivo de profesionales sufrió unos daños, el gran problema es que se planteará será si estaban jurídicamente obligados o no a soportar, si había fuerza mayor, pero yo creo que esto no tendría que dejarse a una discusión que en el fondo será una discusión judicial que durará 20 años entre las diferentes instancias, sino que tendría el legislador tendría que tomar cartas en el asunto. Y estamos rigiéndonos por situaciones de normativas de excepción. Y eso es algo, el estado de excepción, y eso lo destaca un filósofo, ha pasado ya del ámbito de los juristas, incluso de los filósofos, ¿no? un filósofo tan conocido italiano como Giorgio Agamben, ¿no? Se ha convertido en la regla. Me llamaba la atención en el libro de Carlos que hay un momento en que se refiere, bueno, en algunos momentos se refiere a una ley de emergencia en Argentina, es decir, una ley de emergencia aprobada a finales de 2019. Entonces eso me causó una gran sorpresa y pensó, qué barbaridad, qué visión, ¿no? Es decir, qué visión tan preclara, ¿no? Que a finales del 19 se estaba ya contemplando, sobreviviendo la crisis del COVID, lo que podía pasar, pero no, es que era una ley de emergencia ya, que ya estaba, es decir, que anteriormente a la situación de emergencia del COVID ya había regulación de leyes de emergencia, ¿no? Está el tema financiero, ¿no? Y lo que yo ya no sé es si esa ley de emergencia de 2019 se está utilizando ahora también en la crisis del COVID. Es decir, en España estamos utilizando una ley de 1981, es decir, que fue una ley que se adoptó tras un intento fallido y un poco rocambolesco de golpe de Estado, no sé si os recordáis, de unos militares, es decir, en el año 1981. Entonces, después de ese intento de golpe de Estado, se aprobó una ley de emergencia, pero claro, estaba contemplando estas situaciones. Es decir, una situación de desorden público, de desorden militar, pero no estaba contemplando ni muchísimo menos la realidad del COVID tal como la tenemos planteada en todas sus dimensiones. Bueno, y nada más por mi parte, ¿no? Simplemente agradecer la invitación que se me ha formulado, felicitar, ¿no? Efusiva y sinceramente a Carlos Balbín por esta reflexión transnacional, ¿no? que nos hace poner en cuestión pues, todos nuestros conocimientos y que nos plantea tan interesantes perspectivas. Y agradecer también, aunque lamentablemente no esté presente, a la UBA, ¿no? Es decir, que es una facultad, la Facultad de Derecho de la UBA, una facultad por mí tan querida, con tanta vida, es decir, es una siempre me ha llamado la atención, siempre he ido ahí, la vitalidad, ¿no? que tiene esa casa, ¿no? Es decir, a todas horas, es decir, sea por la mañana, sea altas horas de la noche, y que lamentablemente en las situaciones actuales, antes lo comentábamos, está cerrada, ¿no? Es decir, espero, mi última idea pues es un mensaje de esperanza, ¿no? Para que esa facultad, la vida tan intensa que desarrolla a lo largo del curso, pues vuelva a reabrirse y podamos encontrarnos todos los que nos vemos aquí ahora desde la distancia. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Esteve Pardo. Te aclaro una cosa, Pepe. Vos dijiste, refiriéndote a las obras de Carlos, que queda exhausto después de todo ese análisis normativo que realiza, pero también te aclaro que quedamos exhaustos los lectores, pero exhaustos bien, porque permanentemente en sus obras efectivamente es como que nos hace repensar permanentemente y no quedarnos con cuestiones que están como preestablecidas, sino siempre estar sometiéndolas a tela de juicio. Así que también quedamos exhaustos nosotros.
Bueno, finalmente, tras estas más que interesantes reflexiones de los profesores disertantes, vamos a dar paso a la última parte de esta presentación, en la cual hará uso de la palabra, bueno, obviamente el autor de la obra, el profesor Carlos Balbín. Así que, Carlos, todo tuyo las palabras. Muchas gracias, Susana. Yo quiero comenzar, obviamente, agradeciendo a los tres profesores que por un lado leyeron el texto y por el otro lado... Ahí no se te escucha. Carlos, no se te escucha. Tal cual, ahora sí. Ahí está. Bárbaro. Bueno, yo quiero empezar obviamente por un agradecimiento profundo y sincero al vicedecano de la facultad por haberme acompañado en este encuentro y a los tres profesores que leyeron el libro e hicieron uso de la palabra, ¿no? A la profesora Zafar Díaz, al profesor Figorilli y al profesor Esteve Pardo. Creo que, en primer lugar, debiera explicar por qué les pedí a ellos tres que leyesen el libro e hiciesen los comentarios respectivos. Me interesaba, por un lado, por el valor intelectual de los tres, y por otro lado, porque son profesores extranjeros, con lo cual me interesaba particularmente que lo leyeran desde una perspectiva distinta para poder analizarlo y criticarlo. Quiero también, obviamente, en primer lugar, agradecer a todas y todos que están presentes aquí y que me acompañan en este nuevo desafío de pensar, básicamente de pensar el derecho. Si yo tuviera que sintetizar el libro, en verdad, es un libro, como se dijo claramente antes, cuestionador. Es un libro que cuestiona el derecho y cuestiona mi propio derecho. Cuestiona textos anteriores que yo he escrito. Porque la idea, y en parte lo dijo el profesor Esteve, al hacer un diagnóstico respecto del derecho actual y del derecho público, que es un derecho autista. Yo quizás podría usar también la figura de un derecho hueco, de un derecho vacío. Ese derecho que nosotros enseñamos en las facultades, que pensamos y que nos enseñan también otros a nosotros, es un derecho vacío. ¿A qué me refiero? Puedo dar ejemplos que construí en el propio libro, pero la realidad argentina es de una riqueza inconmensurable, a punto tal que puedo añadir otros ejemplos posteriores a la publicación del libro para poder ejemplificar aquello que quiero básicamente transmitir con este libro y que definí como el derecho autista, en las palabras del profesor Esteve Pardo, o derecho hueco. El Congreso acaba de aprobar una ley respecto de la adquisición de la vacuna contra el COVID. Cuando uno lee el texto de esa ley, advierte justamente que el derecho que nosotros estamos construyendo muchas veces es un derecho hueco. ¿Por qué razones? En primer lugar, esta ley prorroga la jurisdicción. Eso quiere decir que una vez que el Estado argentino suscriba un contrato con el laboratorio que provea la vacuna, cualquier conflicto que nazca a partir de ese contrato entre el Estado argentino y el laboratorio proveedor de la vacuna debe dirimirse no ante los tribunales argentinos, sino ante tribunales extranjeros o tribunales arbitrales del extranjero. Primera cuestión. En segundo término, ese contrato no está alcanzado por la matriz contractual del derecho común o derecho ordinario, sino que se contrata a partir de reglas excepcionales. Incluso se faculta al Poder Ejecutivo para modificar por sí mismo el contrato. De modo que, insisto, no existe una matriz clara en cuanto a la contratación y, por otro lado, se le reconoce al propio poder contratante, al Poder Ejecutivo, la potestad de modificar sin límites ese contrato. Y otro punto que también es interesante, que establece la indemnidad patrimonial del laboratorio. Eso quiere decir que si se produjese cualquier daño a la salud en la población por la provisión, distribución y aplicación de la vacuna, los laboratorios proveedores no son responsables, sino que eventualmente quien es responsable por los daños causados a la salud de todos nosotros es el Estado argentino y no el laboratorio. Podríamos profundizar más en el texto de la ley, pero no es ese el punto que quiero marcar aquí, sino simplemente describir cómo nosotros, a través de distintas leyes o institutos,
vaciamos el derecho propio y sustituimos ese derecho propio por un derecho ajeno, muchas veces por un derecho extranjero. Sin embargo, el derecho que nosotros seguimos pensando, estudiando, escribiendo, es un derecho hueco. Es decir, mientras nosotros nos dedicamos a analizar, por ejemplo, la responsabilidad estatal por los daños causados por el mal uso de las veredas en la vía pública, al Estado argentino se lo condenan los tribunales de Nueva York o en los tribunales arbitrales dependientes del Banco Mundial por responsabilidad estatal por miles de millones de dólares. Por un lado. Y por el otro lado, como también se dijo anteriormente, el derecho administrativo cuando nació surge en un contexto filosófico, sociológico y económico determinado. Sin embargo, lo que no advierte luego el derecho administrativo es las modificaciones que se introducen en el pensamiento, en la sociedad y en la economía. Es decir, seguimos pensando y construyendo un derecho administrativo en un mundo que ya no existe. Y como no adecuamos ese derecho administrativo a nuestro mundo, ese derecho se vacía y se sustituye por otro derecho. Y ese derecho es determinado básicamente no por el Estado, como se dijo anteriormente, sino por los grupos de poder. Ese es el motivo o la raíz profunda del libro. No es simplemente cuestionar las formas del derecho administrativo, sino preguntarnos sobre todo cuál es el sentido de construir un derecho administrativo, de qué le sirve a la gente el derecho administrativo. Esa es la motivación más profunda. Yo también cuando me desempeñé en el Estado como procurador del Tesoro, advertí con mayor claridad aún este punto, en el sentido que el derecho es pensado y construido muchas veces desde el poder, y no solo el poder estatal, sino el poder mediático, el poder económico u otros poderes más allá del propio Estado. Y esta crisis, estos conflictos, son los que justamente me motivaron a mí a escribir este libro. En definitiva, la pregunta es de qué sirve el derecho administrativo y de qué le sirve a la gente el derecho administrativo. Es verdad que el derecho que nosotros pensamos habitualmente le es útil a la gente, pero yo creo que mínimamente. Y para construir un derecho que sea útil a la gente, tenemos que pensar las propias bases o raíces del derecho administrativo. Por otro lado, también se advierte, y así lo escribo en el libro, que intenta aggiornarse el derecho administrativo a través de técnicas o herramientas informáticas, y es ahí como se introducen y nacen conceptos como, por ejemplo, gobierno y government o gobierno abierto. Pero en verdad yo creo que tenemos que hundirnos en las raíces filosóficas, políticas y económicas del derecho administrativo para, en definitiva, como adelanté, construir un derecho útil a la gente y no simplemente un derecho formal. Y a ello agrego algo que también comentaron los profesores anteriormente, en el sentido que este derecho tiene una peculiaridad que se construye no solo desde el poder y no desde la gente, sino que además es un derecho que tiene una raíz contractual o convencional. No es un derecho que lo crea el Estado, sino que es un derecho que se crea en términos de diálogo y negociación entre Estado y particulares. Pero esos particulares no son la sociedad, sino que esos particulares son básicamente los grupos de poder. Yo creo que, más allá del libro, el derecho, y de ahí mi mirada crítica y quizás escéptica, tiene tres vertientes de construcción. Existe un derecho formal, que es el que nosotros estudiamos habitualmente, las leyes, las sentencias, que es un derecho en definitiva capaz de cobijar a unos pocos y de desamparar a muchos otros. De modo que, además de esta vertiente formal, tenemos que redescubrir otras vertientes del derecho y creo en ese sentido que una segunda vertiente es una mirada más humanista del derecho, más empática del derecho. Como dije antes, repito, de qué sirve el derecho, en qué nos mejora la vida a cada uno de nosotros y en particular a quienes menos tienen el derecho. Y el último punto, además de una mirada humanística, yo creo que el derecho también debe tener una cuota de audacia, una cuota de valor. El derecho debe pensarse para incomodar al poder,
cuando el derecho no incomoda al poder, y no me refiero particularmente al poder estatal, como se dijo antes, sino al poder real, entonces yo creo que ese derecho es en cierta medida un derecho hueco. Entonces, en síntesis, ese derecho formal, que es el que hemos estudiado durante tanto tiempo, debe unirse a una mirada humanista del derecho y también agregarle un tinte de audacia a ese derecho. Yo hace un par de años hice el camino de Santiago con una de mis hijas y fue una experiencia muy interesante. Uno podría creer que conoce el camino tras leer el Código Calixto. El Código Calixto es la ley formal, es la ley que se dictó durante la Edad Media para que los peregrinos pudiesen hacer el camino en ese tiempo. Y uno tiene la tentación, quizás, de creer que conoce el camino porque leyó el Código Calixto. Obviamente que actualmente es la guía Michelin, no ya el Código Calixto. Pero en cualquier caso, uno podría creer que leyendo la guía Michelin conoce el camino. Cuando hace el camino, uno descubre que eso no es así, que el único modo de conocer el camino es haciéndolo, y que además es necesario hacer el camino con los otros, y no solo para conocer, en verdad, cuál es el sentido en términos más profundos del camino. Y otra enseñanza que creo también muy relevante es que uno descubre que lo importante no es llegar, sino transitar el camino, y que esa es en definitiva la clave. En el mundo del derecho, al fin y al cabo, es también un camino que nosotros hemos emprendido por vocación. No se trata solo de leer la ley y con ello creer que uno conoce el derecho, sino hacer el camino con los otros y valorar justamente ese camino con los demás. El libro intenta, de alguna manera, romper ese derecho formal y descubrir esas raíces humanísticas, empáticas y también de audacia o de valor en relación al derecho. Yo escribí un artículo en estos días en el cual cuestionaba las tomas, pero con igual énfasis, por qué el Estado y el derecho no se han ocupado de que la sociedad rural devolviese el predio que se le transfirió por un precio irrisorio. Y otros ejemplos más que cité en este sentido. Por eso también hablo de un derecho que tenga una tonalidad propia de audacia y de cuestionamiento. Insisto una vez más, el derecho debe incomodar al poder real. Si el derecho no incomoda a ese poder es porque estamos construyendo un derecho que no es útil a la gente. Yo quiero, para finalizar, no es una descripción la que he hecho autorreferencial, porque yo he trabajado durante 40 años en el derecho formal y he escrito mucho sobre derecho formal. Pero quienes me han enseñado a mí a repensar y a redescubrir el derecho y a preguntarme cuál es el sentido del derecho en esas vertientes que mencioné antes, que es una vertiente humanística y otra de valor, han sido los otros. Y por eso yo quería convocarlos en esta oportunidad para agradecerles, porque yo descubrí ese derecho a partir del trabajo y de la colaboración de las personas con quienes trabajo en el Poder Judicial, a partir del diálogo y de la colaboración con las personas con quienes trabajo en la facultad, a partir de los alumnos de la facultad, a partir de los colegas que cursan el posgrado en la universidad y también de los colegas en el extranjero, por quien tengo una alta estima. Por todos ustedes que están presentes, que me acompañan y que me hacen descubrir justamente ese sentido más profundo del derecho. Y por último, a mi familia, porque en verdad el libro lo escribí yo, pero quienes me acompañan y quienes me enseñan con su mirada, con sus palabras y sus silencios, cuál es el sentido de dedicarme al derecho y de construir el derecho, son ellos y por eso mi agradecimiento. Concluyo como lo hice en el prólogo de este libro. Es en parte un libro técnico, sin duda, pero tiene una raíz muy profunda y yo le agradezco a los tres profesores que me acompañaron en la tarde de hoy por haberlo leído y por haber descubierto cuál es justamente esa raíz más profunda y el sentido de escribir un
nuevo texto. En definitiva, este libro está dedicado a aquellos que no solo piensan en derecho, sino aquellos que sean capaces de soñar en derecho. Muchísimas gracias a todos, les agradezco nuevamente, muy contento de haber podido compartir este espacio con todos ustedes y esperemos que nos encontremos muy pronto y no solo a través de Zoom, sino personalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo. Gracias, Mónica. Profesor Esteve, saludo. A todos. Adiós, Susana, un placer. Muchas gracias. Un placer, gracias a todos. Realmente, bueno, fue una lindísima presentación y espero que todos seguramente la hayamos disfrutado. Así que, bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al señor vicedecano. Muchas gracias a los profesores disertantes. Realmente fue un gusto, un placer estar en esta presentación y compartirla con todos. Que son un montón, ¿eh? Hay acá una cantidad de gente. Por suerte sí. Sí, y hay en el chat, sí. Bueno, un sinfín de felicitaciones. Gracias a todos. Y agradecimientos para vos, Carlos. Por así supuesto, que, bueno, más que merecidos. Un gusto. Adiós, buenos días. Y muchísimas gracias a Mauricio. Todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Adiós. Gracias. A tutti.